mexicanos y los llevamos en la sangre. Ahorita en un momento el gobernador va a dar el grito. ¡Viva México, Rafita! Sí, ¡viva México, Regina! Ahorita vamos a ver la fiesta, ¿te parece? RafaYRegina.com. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva Rafa y Regina! ¡Viva! ¡Viva el azul! ¡Viva! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡No! ¿Qué no? ¡No! ¿No qué? ¡Tú eres la gobernadora! ¿Por qué? ¡Porque no! No, porque yo algún día voy a llegar a ser gobernadora. Esa es la actitud. Muchísimas gracias, hola, muy buenas noches, porque estamos precisamente en esta, en este evento oficial conmemorativo del Grito de Independencia de 1810. Y bueno, para poder llegar y plantarte en un espacio como este, yo creo que es primero saber, conocer un poquito de la historia y conocer el lugar en el que estamos, que es este maravilloso Palacio de Gobierno, donde fue el Parlamento Mexicano también en ese año y que visitó Miguel Hidalgo y Costilla, quien es el padre de la independencia. Así que conocer un poquito de toda esa cultura, que es nuestra cultura mexicana, y después algunos años en el micrófono, pues también te ayudan a salir adelante en un evento, la transmisión de un evento como este en vivo. ¿Y qué tenemos que hacer para llegar a ser como un evento tan importante como el Día del Grito? Bueno, eso, la historia, número uno. Número dos, estudiar, por supuesto, prepararte para poder estar enfrente de las cámaras y la experiencia que te dan los años, pero tú ya tienes una experiencia maravillosa. Yo te felicito por todo lo que haces, ya lo haces muy bien. Y mira, estás aquí en el Grito de Independencia, no tienes que hacer más nada, ya estás. Muchas gracias. De nada, bye bye. Regina, ¿dónde estamos? Pues en el Palacio de Gobierno de Guadalajara. ¿Y qué día es hoy? Pues 15, Rafita. ¿Y qué es eso? Pues es la bandera. Oye, Regina, ¿sí sabías que en este pasillo hay muchísimos años de historia? Por ejemplo, muchos gobernadores han dado el grito aquí. Por ejemplo, este, que se llama Ignacio Vallarta. Por él tenemos la Avenida Vallarta. También por este lado, ¿a quién tenemos, Rafita? No lo sé, Regina. Pero parece muy importante, ¿verdad? Y ese también del otro lado. ¿Quién es de quién es? Pero también parece muy, pero muy importante. Todos son gobernadores de Jalisco, Regina. Este es Santos Degollado. ¿Vuelves a decirlo? No te escuché. Santos Degollado, Regina. Oh, y mira, allí tenemos a Manuel. ¿A Manuel? O sea, Manuel, tenemos ahí. A Manuel. A Manuel. Oh, miren esta pinturota. Debe ser muy, pero muy importante, ¿verdad? O le gustaba lucirse. Ah, también. Miren, aquí tenemos otro que no sabemos cómo se llama, pero también parece importante. Aquí dos niños. Niños están dibujando. Pero están encuerados. Sí, y aquí dice, tiene un papel donde dice Progreso Constitución. Y también por ese lado hay otro. Ay, oh. Pues es donde va a dar el grito. Vamos. A ver. Rafita, vamos a pasar. Ya pasé. Oh, pero... ¡Viva Azul! Aquí se grita donde... Se grita lo que todo el mundo le gusta. ¡Viva Azul! ¡Viva México! Toda la gente se vuelve loca. ¡Viva México! ¿Verdad? ¡Oh, viva Azul! Sí.
pone el gobernador a decir y con la bandera la hace. Y a todo mundo le gusta. ¡Viva Azul! Bueno. ¡Viva Azul! ¡México! ¡Viva, ¡viva Azul! Dio el grito y los cohetes, súper ruidoso, ¿no crees? Sí, casi pensé que iba a temblar cuando empezaron los cohetes. Bueno, sí. Cuando finalizaron. Yo también, así que ¡viva Azul! ¡No, Rafita! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Azul! ¡México! ¡Azul! Informa para ustedes Rafita Arceo y Regina Arceo y